Iñaki Urdangarín, la imagen que demuestra cómo está con sus hijos tras la separación de Cristina. El exduque de Palma estaría enviando un claro mensaje a su exmujer. Han pasado varios meses desde que Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina anunciaran su separación, luego del escándalo de las fotografías del exentrenador de balonmano en las que aparecía tomado de la mano con otra mujer. La separación es un hecho que no tiene vuelta atrás, pues ya se habrían firmado los papeles correspondientes para oficializar el divorcio. Tanto Iñaki Urdangarín como la infanta Cristina han intentado continuar con sus vidas, a pesar del revuelo mediático que causó el anuncio de separación. A pesar de todos los contratiempos, ambos han demostrado que ponen como prioridad a sus hijos, y han pedido el mayor respeto por ellos, aunque la hija del rey Juan Carlos y el abogado no han coincidido públicamente desde entonces, sí que se han reunido para mediar varios aspectos de su separación. Recientemente, imágenes de la revista Lecturas dejan ver cómo la relación de Iñaki Urdangarín y sus hijos se mantiene sólida. Para el inicio de este verano, el exduque de Palma ha querido compartir unos días de descanso con sus hijos Pablo y Miguel y ha viajado con ellos a Formentera para disfrutar de las buenas temperaturas. Las vacaciones de Iñaki Urdangarín. La imagen de Pablo Urdangarín ya se ha vuelto muy conocida entre los medios de comunicación, luego de que se convirtiera en el vocero de la familia en medio del escándalo mediático de su padre. Iñaki suele ver a Pablo en algunos de los partidos que juega con el Barça de balonmano, pero a su hijo Miguel no lo ve tanto, ya que reside en Londres, donde estudia Ciencias del Mar. Los demás hijos de la pareja estarían de plan con su madre, la infanta Cristina. Juan, el hijo mayor, vive en Madrid, mientras que Irene vive en Ginebra con su madre. Estas serían las primeras vacaciones de verano que la pareja pasa separados. Esto definitivamente afectará la dinámica de toda la familia en estos días de descanso, y que en el pasado aprovechaban para compartir todos juntos.